La mente puede ser un lugar muy oscuro. Y ciertamente hay un mundo en mi mente del cual no he logrado salir. Te caes por ahí y ya valiste madre. El gusto por el peligro. Por sobrepasar los límites, por saber qué hay tantito más allá, aunque el costo pudiera ser muy alto. Es por eso que, consciente de los riesgos, sé que estoy en el lugar correcto. El Nevado siempre ha sido mi campo de juegos, subiendo a la cima a medianoche, en bici y hasta buceando en sus lagunas. Digamos que es mi kinder espiritual. La neta, estoy grabando con GoPro y no es muy buena para la luz tan baja. Llegamos al Nevado a las 5 a.m. El ascenso nos tomó un par de horas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Es volar el dron? Muchos paseamos por aquí, en las montañas, algunos para reconectar con la naturaleza, otros para olvidarse de sí mismos en ella. Creo que ambas son lo mismo y mi razón siempre varía de una a otra. A veces para olvidar, a veces para reconectar, y a veces para volverme loco en sus aristas y sobrepasar los límites de lo que era posible. El ascenso se logra con entrenamiento, y si no tienes entrenamiento, bien puedes hacer lo que nosotros, tomar una bici eléctrica con la cual solamente tendrás que pedalear un poco y te asistirá hasta donde no puedas subir, es decir, las partes que te toca caminar. En teoría, como cualquier plan de personas que disfrutan de la aventura, nosotros solo íbamos a tomar unas fotos leve y acabamos haciendo un video viral. Estamos un poco off trail, y acá ardilla, está valiendo madre, pero la vista está chingoncísima. Eso nunca fue parte del plan. Después de subir algunas aristas relativamente pequeñas, me sentí confiado. Descendí como niño pequeño en trineo, jugando con la nieve que nunca vemos en México. Y sin mayor miedo, comencé a subir una de las cimas que para mi creencia solamente iba a subir a la mitad. ¡Ay, perro! Pero de repente, mientras subía empujando la bicicleta, se abrió una ventana en el cielo mostrándome un sendero muy alto y aparentemente muy peligroso. Y yo lo tomé como una señal. Como si la montaña me invitara a subir a explorar allá arriba, donde los errores parecían fatales. Y no lo pude evitar. ¡Wow! ¡No mames! ¡Es un chingo de nieve! Cada paso que subes, mides el riesgo que tienes a los lados. ¡Wow! Y tu mente hace un pequeño examen entre lo que es posible y lo que definitivamente es mortal. Da miedo. De ese lado, del izquierdo, no hay freno, no mames. Te caes por ahí y ya valiste madre. Y a la derecha, pues está igual. A la verga, ni lo voy a pensar. Mientras subía, mi mente me decía lo contrario, que no iba a poder. Era demasiado. Pero hay una sustancia que empieza a detonar como dinamita. Y lentamente te va convenciendo de que lo imposible es posible. Y lo que pensabas que no harías termina siendo la aventura de tu vida. Adrenalina. Vámonos, vámonos. Sí se puede, sí se puede. Uy, esta es la parte fea. Sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Ya. Ufa. ¡Ay! ¡Se logró! Se sintió horrible, la neta. Ya no lo volvería a hacer. Y ya se cerró. Ya no se podría hacer ese descenso. Completamente cerrado. Así que era el día, era el momento. Es interesante saber cómo tu mente te dice que no, cuando en realidad sí puedes. Y saber no identificarse con los pensamientos negativos considero es un reto de vida con el cual me gusta constantemente batallar. Es eso, vencerse a uno mismo, lidiar con tus miedos, entenderte y saber cuáles son tus límites. Y el gusto por explorar la sensación de peligro como parte de saborear la vida y entender que estos retos son los que nos hace completos, plenos y felices. Ayúdame a seguir produciendo estos videos mediante la inscripción a mi canal de Patreon. Estaré publicando invitaciones a las siguientes aventuras que voy a realizar, tutorías privadas uno a uno y generando una comunidad de aventura para que todos podamos realizar y disfrutar de estas aventuras. Únete a la comunidad de aventura y fotografía mediante la inscripción a mi Patreon. Les dejo el link en la descripción. Gracias por apoyarme.